Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Con nosotros, don Roberto Centeno, con una vestimenta muy veraniega. Don Roberto, que viene usted casi del Club Náutico. De lo que toca. usted sabe el calor que hace ahí fuera. Aquí es que tenéis aire acondicionado estupendo, pero ahí fuera es otra cosa. El calor es algo mental, ¿eh? Pero bueno, a su lado, no menos veraniego, y en plan Club Náutico también, la voz elegante de la televisión española, José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, le tengo que decir que no nos hemos puesto de acuerdo, es pura coincidencia, pero efectivamente es que ahora habría que ya que prohibir en verano la chaqueta. Hombre, la corbata hay que ponérsela de vez en cuando, ¿no? Y desde luego, presentando un programa serio como este, uno se tiene que poner corbata. Pero nosotros, como somos invitados, pues yo, por ejemplo, me he puesto la guayabera. Fíjese usted que esta la compré ahí en... ¿En Colombia? Sí, señor. Se ve que es como muy finita. Hacía Álvaro Uribe. Exactamente el mismo sitio. Sí. ¿Usted conoció a Álvaro Uribe? Le conocí, sí. ¿Y qué le pareció? Bueno, me pareció un gobernante impresionante. No, nunca, bajo mi punto de vista, igual don Roberto tiene otra opinión al respecto, pero bajo mi punto de vista ha sido el gran gobernante de Colombia en los últimos tiempos, de un país que estaba destrozado, lo levantó y bueno, desde que se fue, pues las cosas han vuelto otra vez a estar regular. Pues hoy tenemos las primeras impresiones de nuestros invitados y antes de conectar con don Pío Moa, amigos, le recordamos que está pendiente todavía saber quién es el amigo, en este caso la amiga muy especial del presidente de gobierno y que además forma parte del Consejo de Ministros. Ese rumor que ha llegado aquí a la redacción del Mundo al Rojo. Si ustedes se van, se lo van a perder. Pero vamos a empezar con la nueva ley de memoria democrática que va a prohibir las fundaciones franquistas y va a cambiar totalmente el Valle de los Caídos. El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes la nueva ley de memoria democrática que aspira a reparar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo. Lo hace 10 meses después de que el anteproyecto de la norma contara con el primer visto bueno por parte del Gobierno tras haber sido promovido e impulsado por la ya ex vicepresidenta primera Carmen Calvo. El proyecto prevé mejorar y completar la vigente ley de memoria histórica del año 2007, aprobada por el antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que además, amigos, dice la ley que tiene muchas carencias que esta nueva ley quiere subsanar. Entre lo que pretende esta nueva ley, pues es sacar a Primo de Rivera del Valle de los Caídos, incluso las malas lenguas hablan de que estos tipos quieren tumbar la cruz. Le vamos a hacer un resumen también ahora mismo de cosas que quieren hacer. Dice que homologar la legislación española al resto de países europeos, disolución de entidades que enaltezcan el franquismo, como la Fundación Francisco Franco, nulidad de juicios represivos y sanciones. Atención a esto que es muy importante, cambiar el Valle de los Caídos y sacar a Primo de Rivera. También hacer un banco de ADN y la retirada de símbolos y honores, un consejo interterritorial y dos fechas conmemorativas y memoria democrática, atención, para adoctrinar a los niños en las aulas y, lo peor de todo, una nueva fiscalía de la sala del Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo. O sea, está saturada la justicia española, pero hay que investigar los crímenes que pasaron hace 100 años. A lo mejor, amigos, salen muchos criminales más de la izquierda que de la derecha. Y además, como no, pues esta ley lo que pretende sobre todo es idiotizar a la sociedad. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido profesor don Pío Moa. ¿Cómo está usted? Hola, pues bien. O sea, esto, en primer lugar, no hay que llamarle ley de memoria democrática, no hay que admitir la terminología falsaria de estos sinvergüenzas. Uh-huh. Es una ley chequista, una ley de tipo sovietizante, y tampoco hay que decir que van a hacer esto, van a intentar hacerlo. No lo debemos permitir. Lo primero que hay que decir... ¿Usted por qué dice que van a intentarlo y no lo vamos a permitir? Porque Pedro Sánchez hasta ahora ha hecho lo que le ha dado la gana y aquí no hay nadie movido un dedo. Sí, pero todo tiene un límite, Todo tiene un límite. O sea, lo primero que hay que decir es que atenta gravemente contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, y que la llamen democrática ya demuestra muy bien lo que entiende por democracia los canallas que intentan imponerla a la sociedad.
Al respecto, tenemos que preguntarnos por qué necesitan esta ley, más de 80 años después de la guerra y más de 40 después de muerto Franco. Pues hay dos razones principales. En primer lugar, sus versiones sobre la guerra y el franquismo son tan manifiestamente falsas y han sido tan refutadas que necesitan protegerlas con una ley de tipo soviético que amordace a la verdad. Y ellos saben que son versiones falsas porque de otro modo no tendrían problema en someterlas a la investigación y al debate libres, como se hace en democracia y como tratan de impedir a toda costa. Pero en segundo lugar, y es más importante, la necesitan porque con el ataque falsario al franquismo fundamentan sus políticas actuales, que casualmente están derivando hacia la descomposición de España y el totalitarismo, tratando incluso de controlar los sentimientos de la gente. O sea, deben atacar al franquismo como cobertura para su programa político actual, que incluye la liquidación de la monarquía, como símbolo de unidad nacional y proveniente del franquismo, y de paso la destrucción de las libertades, como estamos viendo, ¿no? O sea, podemos imaginar a un joven o no joven que no tiene ni idea sobre la guerra, Franco y demás, como pasa con la mayoría, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Bueno, si tiene dos dedos de frente, tiene que preguntarse, ¿quiénes son estos feroces enemigos de Franco 46 años después de su muerte? Y enseguida descubre, pues, que son los etarras, los proetarras, los golpistas, los separatistas de todo pelaje, los comunistas, y el PSOE, que es el partido más corrupto de la historia de España, con una larga historia también terrorista y guerra civilista. Y también está el PP, aunque el PP por razones distintas, ¿no? El problema de la derecha española, como decía un catedrático, es que carece de formación histórica e ideológica, así que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, ¿no? Y eso lo comprobamos a cada paso. Uh-huh. Digamos que antifranquismo, canallería y corrupción política van tan juntos que ante este panorama una persona medianamente lista tiene que hacerse algunas preguntas elementales, ¿no? Uh-huh. Y vamos con un ejemplo porque ellos insisten mucho en las víctimas y las fosas. Según dicen, hay más de 2.000 fosas con los restos de 150.000 personas, algunas más o algunos menos, según quien lo diga, ¿no? Y esto daría un promedio de 60 a 75 restos humanos por fosa. Pues bien, llevan 21 años metidos en este negocio, porque es un negocio, y según sus datos han exhumado unas 785 fosas. Según sus estimaciones, de acuerdo con lo que dicen, pues deberían encontrarse un mínimo de 47.000 restos personales en esas 785 fosas. Pero afirman haber encontrado solo 9.700. Y esto tampoco hay obligación de creerlo, porque no hay ningún estudio serio y contrastado, ¿no? Lo que ellos dicen, además. Bueno, esto daría un promedio por fosa de 12-13 personas, muy lejos de las 60-75 que suponen los otros, ¿no? Pero de esas 9.700 hay que descontar 2.840 del cementerio de San Rafael de Málaga, que suponen, de modo arbitrario, que se compone de víctimas de la represión, con lo que las víctimas exhumadas realmente serían 6.800, poco más de 9 por fosa. Es evidente que las cifras generales son pura invención. Pero además, en las fosas se encuentran fusilados por uno y otro bando, además de combatientes enterrados apresuradamente después de una batalla, que se hace normalmente para impedir epidemias, ¿no? Y precisamente ellos están pidiendo información sobre fosas de la batalla del Ebro, ¿eh? Y seguramente otros estarán por ahí en esas fosas, otros que no tienen relación con la guerra. Y, por supuesto, nada se dice de las supuestas víctimas del franquismo, ¿eh? Porque pertenecían a partidos que habían destruido la legalidad republicana, que eran partidarios de desligar España y de imponerle un sistema soviético, igual que ahora, casualmente, porque el Frente Popular fue una alianza de separatistas y totalitarios y algunos golpistas tipo Azaña. Uh-huh. Bueno, a esto creo que puede llamarse el negocio del crimen montado por unos políticos canallas. Negocio utilizado para envenenar las conciencias mediante un Himalaya de falsedades, como lo definió Besteiro. Besteiro fue un raro socialista decente. Y es necesario contrarrestarlo, porque sus efectos políticos actuales están bien claros. En fin, que se pille antes a un mentiroso que a un cojo, siempre que se investigue y se debata, que es precisamente lo que quieren impedir estos delincuentes con sus leyes liberticidas. Don Pío, le voy a poner, porque yo quiero que me dé su opinión sobre la polémica que se ha generado cuando el señor Camuñas, el ministro de Suárez y presidente del Senado, pues dijo abiertamente que no fue realmente un golpe de Estado
el levantamiento del general Franco, sino que el golpe de Estado se había dado, más o menos dijo esto, se había dado ya internamente por el Frente Popular y desde el mismo gobierno estaban destruyendo la legalidad. Lo vamos a poder escuchar y a continuación lo comentamos. La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión, y menos esta mañana. Pero creo que fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de lo que es una guerra civil. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles. Don Pío, al señor Camuñas se le ha echado todo los medios de comunicación encima, bueno, por estas palabras. Camuñas, ¿Qué opina usted? Creo que es un poco ingenuo, ¿no? Hubo un golpe de Estado que intentó convertirse en guerra civil en octubre del 34 por parte del PSOE y los separatistas catalanes. Este fue el primero. El segundo golpe de Estado fue la falsificación, el fraude de las elecciones de febrero del 36, del cual salió el Frente Popular gobernando, y lo que gobernó fue construir un estado de terror frente al cual terminaron reaccionando por fin, afortunadamente, los nacionales. En segundo lugar, no hay que dejarse de esta historia de unos españoles contra otros. Claro, son españoles contra otros. Son una guerra fratricida. Todas las guerras son fratricidas. Todos somos hijos de Dios y nos queremos poner así, ¿no? Aquí la cuestión es que el Frente Popular se componía de separatistas que querían disgregar España en una serie de estaditos impotentes que servirían seguramente para el juego de otras potencias y, al mismo tiempo, sovietizarla. Unos querían una cosa, otros otra. He explicado en el libro por qué el Frente Popular perdió la guerra, que el Frente Popular no fue la República, es otro fraude constante, ¿no? El Frente Popular destruyó la República, la destruyó en dos golpes, el del 34 y el de las elecciones del 36. Si no partimos de entender esto, nos metemos siempre en ese lenguaje perturbado de esta gente, ¿no? Entonces, aquí hubo una guerra porque unos señores impusieron un régimen de terror con el objetivo, unos de disgregar España y otros de imponer un régimen soviético. Esto fue, y fue una reacción que afortunadamente ganó. Y estos señores del gobierno se identifican con el Frente Popular, se identifican con sus checas, se identifican con sus asesinatos, con su golpismo, y están haciendo casi exactamente lo mismo que pasó entonces, en alianza con los separatistas, incluso con los terroristas. Entonces, veamos las cosas ahí de una vez, porque eso de que la derecha y Camuñas demuestra tener todavía esa escasez de formación histórica, ideológica, ¿no? Pues se pierde en estas historias. Olvidemos. ¿Por qué vamos a olvidar? No hay por qué olvidar nada. Lo que hay que saber es conocer la verdad. Y además, ¿por qué ellos están insistiendo tanto en esta cuestión? Porque, como dije antes, esto le sirve de cobertura para su programa. Algunos dicen, no, es electoralista. No, no diga tonterías, no es electoralista. Ellos tienen un programa que incluye, por ejemplo, estamos viendo una política de disgregación del país y una política de eliminación de la monarquía, etcétera, ¿no? Y para esto les sirve todo este antifranquismo impostado y mentiroso y charlatán. Así que hay que plantearse de una vez la lucha cultural, que es lo que ha eludido siempre el PP. El PP ha sido el gran auxiliar de toda esta basura. Y claro, Vox ahora tiene la gran oportunidad de manifestarse como alternativa, igual que en sus denuncias al golpismo catalán y al estado de alarma, que han sido dos importantes éxitos políticos y que son de Vox, no son de otros, ¿no? Pero ahora el asunto tiene mucha más trascendencia. Parece que una parte de la derecha está saliendo de una actitud de denuncia, lloriqueante, pero derrotista y pasiva, que en la práctica es colaboración, ¿eh? Y creo que hay que, en fin, los españoles decentes que creemos en la libertad y la unidad de España, tenemos que adoptar una actitud combativa, radical, contra estas mafias, ¿no?
es necesario recurrir a los jueces, y esto es muy importante, porque, vamos a ver, cuando se está llegando a estas situaciones de golpismo, de golpe de Estado permanente, pues los jueces son una última barrera que pueden impedir que las cosas vayan más allá. Claro está que no hay que olvidar que desde 1983, cuando el PSOE subió al poder, lo que se plantearon, un objetivo clave, fue corromper a los jueces para eliminar la independencia judicial. Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Era una declaración de golpe de Estado y no pasó nada. Mejor dicho, sí pasó, pasó que el PP se unió al proyecto. Ahora tenemos al Casado diciendo esas idioteces, que derogará la ley cuando llegue al poder y la sustituirá por una ley de concordia. Pero vamos a ver, hombre, ni un parlamento ni un gobierno democráticos pueden legislar sobre la historia ni sobre la concordia. Estos son sentimientos que tiene la gente o no tiene, ¿no? Esos son ilusiones propias de los gobiernos de tipo soviético. Y una ley de este tipo debe ser ipso facto desobedecida por todo aquel que se considere demócrata, sin esperar a ningún cambio de gobierno. O sea, lo que hacen es imponer la falsedad histórica por una ley totalitaria que llaman democrática y fomentar el odio y la discordia mientras hablan de concordia. O sea, esta ley define a sus autores como mafiosos, estafadores, y no podemos colaborar con ellos bajo ningún concepto, porque estaríamos perdidos, ¿eh? Pues, don Pío Moa, ahí queda su opinión plasmada y veremos cómo se va desarrollando todo. Don Pío Moa, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo a vosotros. Cuídese mucho. Don José Antonio Vera, la verdad que hace poco estuvo aquí Pío Moa, ya nos estaba avisando de todo esto, pero nadie se imaginaba que esta ley de memoria democrática fuera tan lejos, o sea, hasta el punto de que quieren tirar la cruz, de que quieren convertir el Valle de los Caídos prácticamente en un parque de atracciones de perroflautas, que quieren sacar a José Antonio Primo de Rivera de su tumba, un señor que fue asesinado por ellos mismos, por sus militantes, y luego encima quieren decir que todos los juicios del franquismo no valen, no valen. O sea, si alguien violó y mató a una mujer, ese juicio no vale porque quieren deslegitimar directamente el franquismo. Pero claro, lo quieren deslegitimar con el fin de deslegitimar la democracia actual, porque claro, la democracia actual viene de del propio franquismo, que hace una reforma para convertirse en democracia, ¿no? Que digamos, ese es el fin, esta gente no da puntada sin hilo. No, no, ellos quieren revisar toda la historia y lo que es peor además es que quieren hacer una legislación que va contra la pluralidad, contra la democracia, para perseguir a los que piensan de otra manera. Es decir, aquellas personas que consideren, y están en su derecho, pues de decir que durante los años en los que estuvo Franco en el poder se hicieron estas cosas o aquellas, como se aplica una legislación restrictiva, resulta que al final le puede caer a usted la fiscalía que quiere montar y acusarle de estar defendiendo ideas franquistas y vaya usted a saber si no termina en la cárcel, ¿no? Entonces, hombre, es muy peligroso, ¿no? Fíjese que pasa una cosa con el socialismo, fundamentalmente yo creo que desde Zapatero, con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, porque no pasó con Felipe González. Con Felipe González, que evidentemente era socialista, pero en fin, de otra, con otra base, pues con Felipe González se llegó a la conclusión de que es mejor, vamos a mirar adelante, vamos a mirar la España actual, los problemas que tiene la España actual, vamos a trabajar y vamos a tratar de sacarla adelante. Evidentemente, pues hizo muchas cosas que estaban mal y otras que estuvieron bien, pero desde luego no este ensañamiento y esta fijación con todos los temas vinculados con la guerra civil, como hemos visto desde Zapatero. Primero la ley de memoria histórica, ahora la ley de memoria democrática, que efectivamente, y tiene razón don Pío Moa en el sentido de que no podemos llamarle de memoria democrática una ley de este tipo, porque estamos utilizando la terminología que ellos tienen cuando es una ley, en efecto, sovietizante, porque lo que se pretende es que haya solo una opinión, y si usted se atreve a decir que no, no, es que cuidado, que efectivamente la República cayó porque aquello era un régimen de terror, porque resulta que se llevaban a la gente, los sacaban de sus casas, los asesinaban en las cunetas, quemaban las iglesias, no había seguridad de ningún tipo y efectivamente iban por el camino de instaurar un régimen soviético, sovietizante, del que es muy complicado salir. Entonces, bueno, esto probablemente es que más adelante
A lo mejor es que no lo podemos decir, porque como lo diga usted, le cierran el programa. Y ya veremos si no le meten en la cárcel. Entonces, estoy de acuerdo con don Pío Moa. Hay que ir a los tribunales y no hay que dejar que esto prospere, porque es muy grave. Es decir, aquí se le va a perseguir a usted por defender presuntamente ideas franquistas, cuando aquellos que defienden ideas comunistas, y ya sabemos lo que hizo el comunismo a lo largo y lo que ha hecho a lo largo de la historia, los crímenes de los que los regímenes comunistas son responsables, etcétera, etcétera, las ideas terroristas, las que defiende Bildu, las ideas independentistas, las que defiende las CUP, las que defiende Esquerra Republicana, las que defiende el señor Puigdemont, todo esto está permitido y solamente se va a perseguir efectivamente a los que piensan de una determinada manera. Porque, pues, bueno, no solamente no han tenido bastante con eliminar todas las calles que han considerado oportuna hacer estas dos legislaciones, sino que tienen que seguir y seguir y seguir siempre. Es decir, ¿usted cree que cuando termine con esta ley, cuando esta ley esté aprobada y aplicada, ya no van a volver nunca más al tema del franquismo? Van a seguir siempre igual. Porque es que viven de esto, en vez de gestionar y de tratar de sacar el país adelante desde el punto de vista de la economía, etcétera, etcétera, no, a ellos lo que les viene bien es dedicarse al tema del franquismo, a hablar una y otra vez del tema del franquismo para que estemos entretenidos con eso y para que nos enfrentemos otra vez. Porque ¿qué es lo que se consigue con esto? Que al final unas gentes y otras pues terminan, en la situación que hemos visto esta semana a propósito de lo que ha dicho el señor Camuñas y otras declaraciones que no nos llevan a ningún sitio más que a revivir aquello que efectivamente no tendríamos que volver a vivir nunca más. Don Roberto Centeno, está usted muy pensativo. Sí, bueno, más que pensativo, estoy pensando cómo tratar de explicar lo que tenemos encima. La verdad es que Pío Moa lo ha hecho extraordinariamente desde un determinado punto de vista. Vamos a ver, primero, por ir por partes y que esto se entienda. Primero, ¿han visto ustedes el señor Camuñas que se ha producido un gran revuelo? Y hombre, querido Camuñas, eres más tierno que el día de la madre, porque es que ni siquiera tú, que eres por lo visto el único en el PP que tiene un poco de idea del asunto, es que no sabes ni dónde tienes la mano derecha, ¿eh? Porque la República, la Segunda República, termina en octubre del año 34, ¿eh? A ver si te enteras. En octubre del año 34, cuando dan un golpe de Estado que intentan destruir la legalidad republicana. Después, en el mes de febrero del año 36, como ha explicado Pío Moa, hacen todas las trampas del mundo en unas elecciones fraudulentas. Hacen un Biden, que además... los líderes socialistas ya lo dijeron, que o ganaban esas elecciones o iban a la guerra civil. Y bueno, tuvisteis guerra civil para parar un tren. Pero, dicho esto, los primeros culpables de lo que está ocurriendo son los traidores del Partido Popular. ¿Por qué los traidores del Partido Popular? Miren ustedes, que el indigente mental, el miserable, el defensor de los regímenes más sanguinarios de Latinoamérica, que es el señor Zapatero, y que está cobrando una pasta por defender a los mayores criminales de Latinoamérica, este tío saca una ley de memoria histórica muy relativamente light, le llaman ley de memoria histórica. Pero señoras y señores, es que después llega el señor Rajoy, y el señor Rajoy llega con una mayoría absoluta aplastante, ¿eh? En el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Y qué hace este canalla miserable y traidor? Y traidor porque es culpable de alta traición, porque él no solo permitió, sino que financió, como se puede demostrar y podemos demostrar en cualquier momento ante cualquier tribunal, financió el golpe de Estado de Cataluña. Y eso es alta traición. Y el señor Rajoy tenía que estar en la cárcel de por vida. Bien, este miserable tenía que haber cambiado la ley. Bueno, mejor dicho, derogado total y absolutamente la ley. Porque la gente que le votaron era gente... que en todo caso había estado del otro bando e iba contra ella. ¿Por qué no lo hiciste, pedazo de miserable? Pero es que ahora tenemos
a los mismos tíos del PP. El otro día tuve la desgracia de oír al señor Feijóo, el señor Feijóo, este cacique gallego, que dice que el PP acaba de decir que el PP no es un partido homogéneo, sino un reino de taifas, un reino de taifas, porque eso es lo que han dicho hace una semana en Galicia. Bueno, y este Feijóo dijo, bueno, efectivamente se habían cometido muchos asesinatos desde febrero del 36, se quemaban iglesias y tal, pero el golpe de Estado no estuvo justificado. Es decir, el levantamiento no estuvo justificado. Vamos a ver, Feijóo, pedazo de miserable, ¿qué es lo que esperabas? Que los españoles estuviéramos dispuestos a dejarnos matar y a morir. Eso es lo que estás predicando, pedazo de miserable. Y bueno, y luego viene el mindundi de Casado. Hombre, Casado, ¿cómo te has tomado lo de Galicia, donde te han explicado que el Partido Popular no es un partido homogéneo, sino un partido heterogéneo? Y el señor Bonilla ha dicho que es un partido, no me acuerdo cómo lo ha denominado, pero vamos, pluri, no sé qué. Poliédrico. Poliédrico, efectivamente. Ha dicho que es un partido poliédrico. ¿Y tú qué haces en el poliedro? A ver, ¿qué mandas? Porque habéis dicho hace unos días, hace una semana, que el Partido Popular no es un partido homogéneo, sino un reino de taifas. Eso es lo que habéis dicho. ¿Y tú qué narices pintas, Casadín? ¿Qué narices pintas en las taifas? Y te digo lo mismo. Don Roberto, vamos al tema de la memoria. Vamos, no, pero que sigo con la memoria histórica. Pero que estos tíos, si estos tíos no hubieran traicionado a los españoles... Eso ya ha quedado claro. Eso ha quedado claro. Entonces vamos a lo que nos concierne. Una de las cosas que has dicho y que no quiero dejar pasar, hay al menos, bueno, hay muchas, pero como no sé el tiempo que voy a disponer, miren ustedes, hoy he publicado un tuit sobre la conferencia episcopal. Hace un rato llevaba más de 75.000 visualizaciones. Digo lo siguiente: la conferencia episcopal, prostituida y vendida, autorizó el saqueo de una basílica y la profanación de la tumba de quien le salvó del exterminio, porque eso fue lo que hizo Franco, pedazo de canallas. Me estoy refiriendo a la jerarquía católica española. Sois un pedazo, un grupo de canallas, que os vendéis al mejor postor, porque Franco os salvó del exterminio y os dio más que nadie en toda la historia de España, y lo pagáis de esa manera. Y ahora resulta que esta banda de desalmados, porque sois una banda de desalmados, señores obispos, arzobispos y cardenales, vais a permitir la destrucción de la mayor cruz de la historia mundial. Y mira, lo que termino diciendo y digo ahora, y quiero decirlo alto y claro, merecéis arder en el infierno, si es que creéis en él, cosa que pongo verdaderamente en duda. Eso en primer lugar. Y perdona porque voy a decir otra cosa. No. Hay una de las cosas que has dicho y luego ya, hablaré después. Termine usted. No haga intervención. Vamos a ver. Dicen que van a anular el Félix Bolaños. A ver, Bolaños, has dicho que vais a anular las sentencias del franquismo. Bueno, señor Bolaños dijo también el otro día una cosa que tienen que tener ustedes muy en cuenta. Dice, pero bueno, le dijo a alguien, no tenéis razón. Y dice, no tenemos razón, pero tenemos el BOE. Ese es Bolaños. Bien, señor Bolaños, a ver, van a anular las penas del franquismo, las condenas del franquismo. ¿Acaso vas a anular, pedazo de miserable, la condena a muerte del genocida Companys, que se jactaba ante tu compañero Julián Zuazagoitia, que lo cuenta en Guerra y vicisitudes de los españoles, a ver si te la lees, que se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña? Es decir, a este genocida lo vais a anular el juicio que le condenó a muerte. ¿Por qué no lo lleváis a la Corte Internacional de La Haya y que lo revisen allí? Porque si a este canalla genocida lo vais a anular el juicio,
Pues ya me contaréis. Léete a Zugezagoitia, porque en cualquier lugar del mundo este tío hubiera sido condenado a muerte. ¿Y qué pasa con las juventudes socialistas que bajo las órdenes del señor Carrillo asesinaron a 5.000 mujeres, hombres, mujeres y niños, en Paracuellos? Los socialistas, las juventudes socialistas, ellos fueron los que apretaron el gatillo de las ametralladoras. Socialistas todos, juventudes socialistas. Y te digo más, Bolaños, a muchos de ellos los enterraron vivos. ¿Cómo se ha sabido esto? Porque cuando los han desenterrado, después, tenían los pulmones llenos de arena. ¿Esos y a esos tíos qué? A los chequistas de Madrid, porque en Madrid, señoras y señores, se asesinaron a 16.500 personas, porque las cifras de las víctimas de la guerra están súper conocidas y están súper controladas con los datos del INE, de las muertes y de toda una serie de estudios que se han hecho. Bien, en Madrid asesinasteis a 16.500 personas y cuando llega Franco, los que fusila son 2.800 en los años siguientes. En Barcelona asesinasteis, ahí no solo vosotros, fueron también vuestros socios actuales de ERC, a 11.000 personas. Y cuando llega Franco, fusila a 2.500 personas. A ver si tenemos en cuenta la cifra. Y a ver qué hacéis con companies, si a este genocida queda, también le revisáis. Queda muy claro, don Roberto, su opinión. Y antes de cambiar de tema, quiero su opinión, José Antonio, sobre el tema de la cruz, que vayan a destruir directamente a la cruz. ¿Qué piensa de la actitud, como ha dicho don Roberto, de la Iglesia Católica? Y también me gustaría saber su opinión sobre lo que acaba de decir don Roberto, en el sentido de que se vayan a revocar sentencias en el régimen franquista a gente que eran auténticos genocidas, por ejemplo, como Compay. Lo de la cruz me parece una auténtica aberración, o sea, es que no puedo entender que eso vaya a suceder. La Iglesia eso no lo debe permitir, se tiene que poner absolutamente en contra, y los partidos democráticos que están desde las posiciones que sean, están en un ámbito de disidencia, deben oponerse porque es una auténtica atrocidad. Entiendo que eso es una cosa que se lanza, pero que nunca van a hacer. Ahora pueden hacerlo, porque ya estamos viendo que son capaces de hacer cualquier cosa. Y con relación al tema de la posición de la Iglesia, me parece que tiene que ser contundente y beligerante con relación a todas estas cuestiones en las que efectivamente no se puede poner uno de perfil. No te puedes poner de perfil cuando al final lo que están haciendo es atacar una congregación o cuando lo que están haciendo es atacar a un símbolo como la cruz, ¿no? Con relación al tema de que se vayan a revisar las sentencias, bueno, mira, esto es propaganda absurda que no sirve para nada, nada más que para que estemos otra vez en el debate de siempre, que no nos lleva a ningún sitio, más que otra vez a remover las cenizas, los huesos, las tumbas, que todo esto, ¿quién gana con todo esto? No gana nadie, porque todos salimos perdiendo. La guerra fue algo muy, muy, muy duro para toda España, todo el mundo perdió a alguien en esa guerra, y efectivamente lo que no nos vamos a poder tragar es que aquí el ejército de la República no hizo nada y que la gente que estaba en el bando de la República pues no tenían las checas, no tenían a estos milicianos que se llevaba la gente que los fusilaban, no quemaban los conventos, no hicieron todas las barbaridades crueles que sabemos que hicieron, porque las hicieron. Entonces ahora pretenden que se borre todo eso y que simplemente quede lo que hizo Franco. Pues bueno, claro, sí, es que en las guerras, cuando se llega a una situación de guerra, por desgracia, que es lo que hay que evitar, es lo que hay que evitar, cuando se llega a las guerras, al final se producen enfrentamientos, fusilamientos y todo este tipo de cosas que hay que evitar y que hay que pasar página, porque es lo que hicieron al comienzo de la democracia Felipe González, Fraga, Suárez y todos, porque todos teníamos más que perder que ganar. Y esto, sin embargo, se empeñan otra vez en lo mismo. Y claro, cuando te pegan una bofetada, pues al final puedes decir, bueno, que me la peguen, o puedes devolverla. Lo que no vas a hacer es quedarte quieto cuando empiezan a decir auténticas atrocidades y cuando van a perseguir a gente por discrepar, por tener una idea diferente a la que tenemos derecho. Es que tenemos derecho a pensar de una forma diferente. La historia no tiene solamente un color, tiene matices, y por tanto, esto que pretenden hacer es una legislación absolutamente sovietizante
que creo que de ninguna manera se puede aceptar, porque lo que pretenden es que efectivamente ir solo contra unas determinadas ideas, porque están vinculadas presuntamente con el franquismo, pero todos estos partidos grupúsculos que defienden a la ETA, al terrorismo, al independentismo, al comunismo, esto es nada. Aquí no pasa absolutamente nada porque perfectamente ellos están metidos dentro del régimen, el régimen les ampara y por tanto no va a pasar nunca nada con ellos, solamente con aquellos que tienen unas ideas diferentes en un sentido que no es el que ellos imponen. Don Roberto, perdona, vamos a cambiar de tema porque... No, hay una cosa que quiero decir muy claro de una posición personal que si no te importa quiero decir. Pero un minuto. Un minuto. Miren ustedes, yo... con la ley esta miserable o sin ella, voy a seguir defendiendo la verdad que pueda demostrar, cosas, hechos que sean jurídicamente válidos y demostrables, contra la Fiscalía o sin la Fiscalía. Y si estos tíos de la Fiscalía se atreven a multarme, que sepan muy claramente que van a tener que pelearlo en el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya y los tribunales europeos, porque voy a ir hasta el final. Y si yo digo, por ejemplo, y puedo demostrar que Franco cogió una España empobrecida con cifras cuantificadas y que la dejó en la octava potencia económica del mundo y que hoy somos la 17ª, a ver qué narices hacéis los de la Fiscalía, porque si me vais a multar por eso, ya podéis daros, porque esto lo van a mirar en los tribunales internacionales, porque estoy dispuesto a luchar hasta el final por la verdad y por la defensa de la verdad, siempre y cuando sean hechos indiscutiblemente hechos demostrables, como pueden ser las cifras económicas. Exactamente, hechos objetivos que estamos hablando. Sí, pero en cualquier... Pero que voy a ir a por todas, es decir, pues, no me voy a callar. Pero Roberto, yo creo que imaginemos que no fueran hechos objetivos. Sí, que fuera una opinión. Pues es una opinión, es que mire, yo no estoy, lo que no estoy yo haciendo es amparando a un criminal. No, es porque podrían decir, ustedes que están parando a un criminal, yo estoy diciendo dando una serie de opiniones con relación a unos hechos que efectivamente pueden ser más o menos acertados, pero la discrepancia hay que mantenerla y hay que ampararla. Lo que no puede ser es que al final esto tiene que ser la verdad única y que como usted piensa que el régimen de Franco pues tuvo algunas cosas, oiga, el régimen de Franco efectivamente, claro, no vamos a entrar en muchas cuestiones, pero Franco hizo más pantanos que toda la democracia junta. ¿Eso es verdad o es mentira? Pues es verdad. ¿Y eso es malo? Pues no lo sé. Si es malo, yo creo que no. Que hacer pantanos en una España que estaba padeciendo los problemas de sequía que siempre teníamos aquí, y por eso se llama la pertinaz sequía, pues es una cosa que estuvo bien, ¿no? O hacer 10 millones de viviendas sociales. Claro, bueno, pues, pero claro, como usted diga que Franco hizo pantanos, pues a lo mejor le cae encima la Fiscalía. Bueno, pues que como dice don Roberto, que nos caiga la Fiscalía, iremos a aportar. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque yo le tengo a usted una sorpresa. De hecho, usted no sabe nada de esto, porque tenemos en exclusiva unas imágenes, amigos, atención a esta noticia, unas imágenes en exclusiva donde vemos la reunión de Pedro Sánchez con sus asesores antes de cambiar al gobierno de España. Quiero que esto lo tengan muy en cuenta todos ustedes, porque es muy importante esta noticia, porque luego don Roberto Centeno nos lo va a comentar. Vamos a ver estas imágenes. Pues mire, yo venía a contratarme. Esta es la oficina de contratación. Sí, de contratación. Esto es contratación. Bueno, pues yo venía a contratarme. ¿Qué sabe usted hacer? De todo. A ver, demuéstremelo. ¿Qué le parece? No, esto no es suficiente. Aquí estamos buscando gente que no sepa hacer nada, absolutamente nada, nada de nada. ¿Y para qué? Oye, hombre, pues para trabajar aquí en esta oficina. Aquí, precisamente para eso. Es que yo no sé hacer nada. Bueno, ¿y cuánto quiere usted ganar aproximadamente? Pues yo quiero ganar tanto como los que no saben hacer nada. ¡Eso es mucho! Hombre, usted póngase en mi lugar. ¡Eso es mucho! A ver... ¡Eso es mucho! ¿No comprende que es mucho? Sí. ¿O es que se cree que yo miento por mentir? No, señor, yo soy una... La verdad es el Lucero del Alba. El otro día estuvo aquí el Lucero del Alba. Y se dije todo. Estas cosas no. O sea, que no sabe usted nada de nada y quiere contratarse. Pero hombre. Pero mire, aunque sea de director de cualquier cosa. Director, es muy fácil decir. Consejero delegado. Consejero delegado,
vamos a ver, vamos a ver. Director de finanzas, yo qué sé. Tal vez en el próximo cambio de gobierno. Es que no sé si podré venir mañana. Ahí está. Perdón. Pues ahí tenemos, amigos, las imágenes exclusivas de cómo Pedro Sánchez selecciona a su gobierno. Don Roberto Centeno, ¿qué opinión tiene usted de esto? Bueno, vamos a ver, esto tiene bastante gracia, pero... Pero más o menos la elección fue así, ¿eh? Esto es un, digamos, un sketch, pero yo creo que fue exactamente así la elección. Fue básicamente así, ¿por qué? Porque, vamos, es que los ministros, ministras que ha nombrado, es que parece que los ha sacado una escombrera. Fíjense ustedes en todo el Partido Socialista, que mira que hay gente válida dentro del Partido Socialista, y nombra tres ministras, alguna de ellas en puestos extremadamente técnicos, y nombra a tres alcaldesas de pueblo. Pero vamos a ver, por los clavos de Cristo, señor Sánchez, ¿no tiene usted tres personas de categoría dentro del Partido Socialista y tiene usted que nombrar a tres alcaldesas de pueblo? Luego nombra, entiendo que es un amigo suyo, nombra usted a un diplomático que, bueno, que había hecho una carrera muy, muy mediocre porque había llegado casi al final de su carrera a ser cónsul en una ciudad latinoamericana. Usted, como es amigo suyo, hace unos meses lo nombra embajador en París y ahora lo trae aquí. Pero bueno, ¿y lo trae usted para qué? ¿Para que rinda España, Ceuta y Melilla, entregue Ceuta y Melilla a Marruecos? ¿Para eso lo ha nombrado usted? Hombre, bueno, ya lo veremos. Es escandaloso, lo que verdaderamente da de sí. Pero es que le digo más, y ya con esto termino. Okay. Es que usted ha nombrado número una, a la señora Calviño. La señora Calviño, señor Sánchez, según la OCDE, no según yo, no es una opinión mía, según la OCDE, ha realizado, porque ha sido ella la artífice, ha sido usted el culpable, porque era el jefe, pero ella ha sido la artífice, la peor gestión económica de los 44 países que monitoriza la OCDE, la peor gestión económica. Nos han deudado el año pasado en 300.000 millones de euros, 160.000 millones de euros el gobierno y 140.000 la banca para no quebrar. Pero, señor Sánchez, vamos rápido, y esta es la que nos va a sacar de la crisis, verdaderamente no hay por dónde cogerla. Eso por no hablar de la Yolanda Díaz, que ya ve usted lo que le están contando en Estados Unidos, que esta señora, bueno, que es una analfabeta total y una sectaria, nos va a llevar a una situación catastrófica, como habrá escuchado usted en Nueva York, del señor Lynch de BlackRock y de los fondos de inversión que estuvieron hablando con usted, que si tenemos luego un momento lo comentamos. Sí, al final del programa le vamos a dejar un momento para que hable de esa noticia. Amigo, vamos a cambiar de tema, porque atención a esta noticia que es muy preocupante. Sánchez podrá imponer su censura a las noticias que considere fake con la Ley de Seguridad Nacional. El texto de la futura Ley de Seguridad Nacional de Pedro Sánchez también le permitirá extender el control a la prensa. La norma que pretende entregar poderes máximos al presidente con el argumento de la defensa de la seguridad nacional, no se ha olvidado de un concepto, la ciberseguridad. Y los equipos de Sánchez han incluido en este apartado la lucha contra las fake news por su poder desestabilizador. Resultado, en caso de esgrimir una necesidad de seguridad nacional, Sánchez podrá ampliar su poder controlador a lo que considera que es fake. Atención, amigos, que Pedro Sánchez, con la Ley de Seguridad Nacional, que es muy importante, que quiere coger todos los poderes si hay una crisis financiera, ampliando los poderes, quiere también controlar a la prensa y quiere también confiscar nuestros bienes. Eso es otra cosa. Y en su momento ya el Fondo Monetario Internacional decía que había que confiscar los bienes privados para pagar la deuda pública. Por cierto, pongan los datos de la deuda pública. Nuestros compañeros, pongan los datos porque eso, a ver si nos lo ponen en pantalla, esa es la deuda pública oficial, toda esa deuda pública que ustedes ven que aumenta
a una locura increíble, se va a pagar con sus bienes, porque seguramente que con la ley de seguridad nacional Sánchez empieza a confiscar sus bienes para pagar la fiesta, que la pagarán ustedes. Pero lo importante de todo esto es, señor Vera, la censura que prepara Pedro Sánchez con esta nueva ley de seguridad nacional. Usted, que es un referente del periodismo español, ¿cómo ve esto? O sea, en los 40 años de democracia nunca ha sucedido, ¿no? O sea, en lo que es a la censura, evidentemente, pero efectivamente es que es un todo. O sea, esta es una ley, ojo, es una ley muy peligrosa y se va a aprobar probablemente con mucha facilidad y probablemente se llegue a aplicar. Por eso es muy importante que los partidos de la oposición, en Vox ha dicho algo y no entiendo cómo el PP no lo dice, se movilicen ya e interpongan todos los recursos que tienen que interponer porque es una ley claramente inconstitucional. Pero efectivamente ya durante la pandemia vimos que a propósito de la pandemia, que luego se ha declarado, como hemos visto, que efectivamente pues el uso o el empleo del Estado, la figura del Estado de alarma no era lo apropiado, sino que tenía que haber sido el Estado de excepción, ya durante la pandemia se intentó monitorizar la opinión. Tratando de evitar que aquellas noticias que, bueno, ¿quién decide si las noticias son buenas, malas, verdaderas, falsas? Pues no sé, el mismo gobierno, porque llegaron a hacer un planteamiento de que era un grupo coordinado por don Iván Redondo el que iba a determinar qué cosas se podían publicar o qué cosas no se podían publicar. Entonces, me parece que tiene un peligro tremendo. En lo que se refiere a la censura de la opinión, porque a ver quién va a decidir eso, ¿Y por qué motivo? Creo que es absolutamente inconstitucional, pero luego está el tema este con el que nos amenazan, que efectivamente que a usted le van a poder quitar sus propiedades, sus bienes, dicen, y le van a indemnizar, bueno, ya, sí, como ocurre siempre que se producen este tipo de situaciones, de apropiaciones, luego le dan lo que les parece o no le dan nada. Y luego esto que me parece muy peligroso, porque además eso viene avalado, porque lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que para disminuir la deuda galopante, en la que no solamente está España, es que es una cosa, en España es brutal, pero es que con el tema de la pandemia la deuda se está disparando en todo el mundo y aquí vamos a tener previsiblemente una crisis de deuda que como se empiezan a aplicar legislaciones como esta de la Ley de Seguridad Nacional, pues efectivamente nuestros ahorros peligran, porque ya han dicho el 10%, el 15%, claro, dirán, el que más tiene tiene que pagar más, pero oiga, ¿usted quién es para llevarse del ahorro de los ciudadanos? Que le han costado pues años y años de trabajo y de sudor para poder tener algo de ahorro, alguna propiedad. No, pues parece que esto se pone sobre la mesa y se puede actuar sobre ello. Y sin embargo no van a actuar sobre aquello que sería fundamental. ¿Qué es lo que sobra en España? Mire, nos sobran políticos, nos sobran autonomías, nos sobran diputaciones. Es que tenemos más políticos que en ningún otro país de Europa. Es que es una auténtica barbaridad. Y tenemos que pagarles a todos. Y tenemos más empresas públicas y tenemos más administraciones públicas y chiringuitos varios que en ningún otro lugar de Europa. Que es una vergüenza. No, pues ahí no se actúa. Todo eso se permite, y por cierto, que lo han permitido todos, porque lo han permitido desde el comienzo de la democracia todos los partidos que han gobernado, porque ninguno ha ido a hacer lo que efectivamente es necesario hacer, que es recortar el Estado, porque no tenemos que tener este Estado absolutamente elefante que todo lo absorbe, todo lo engulle, pero que eso no lo van a tocar. Después, si hay un problema con la deuda, van a ir a por su dinero, a por el mío y a por el del señor Centeno, seguramente, también, con más razón. Porque como usted es más duro con el gobierno, van a ir como más a por usted. Roberto, su piscina corre peligro. Van a hacer una piscina colectiva donde van a meter a los perros flautas ahí para que se vayan. Seguramente. Y al perro pulgoso también en la piscina. Seguramente. Don Roberto, voy a preguntarle ahora, quiero este tema, aunque nos queda muy poco tiempo, pero es muy importante. Porque, amigos, estamos hablando de lo que ha pasado a tres jóvenes afganos que han sido acusados falsamente de violación en Murcia. Dicen que ha sido un infierno y que no entienden nada. Vamos a poner el siguiente vídeo para ponerles un poco en situación para que ustedes recuerden. Acuérdense de esas tres norteamericanas que fueron violadas en una noche de fin de año, que al parecer habían firmado previamente un contrato, o sea, un seguro de violación, y que simularon una violación y estos pobres pues cayeron en la trampa para cobrar el dinerito. Escuchen la noticia.
I'm finished. Ellos tres no pueden creer el infierno judicial que empezó en la Nochevieja de 2019 en este pub de Murcia, donde conocieron a tres chicas estadounidenses de 18, 20 y 24 años, que siguió en otros dos pisos, uno de ellos este, donde practicaron relaciones sexuales con ellas, y que acabó con esta amistosa despedida en la estación de autobuses. Aquí les vemos vestidos todavía con ropa de Nochevieja, despidiéndose efusivamente. Ellos a descansar a casa, ellas a presentar una denuncia por violación. Todo ha terminado. El caso ha terminado. No puedo creerme que haya terminado, porque no sé cómo explicar que todas las noches no he podido dormir y cómo me siento de mal. El auto es demoledor. Reza que todo lo que relataron ante el juez es inverosímil. Dice tajantemente que las relaciones sexuales fueron consentidas. Las tratamos genial, fuimos amables con ellas. No entiendo por qué hicieron esto. Todavía no saben si se querellarán contra ellas. Ahora solo quieren empezar una nueva vida. Pues ahí, amigos, esta es la noticia. Don Roberto Centeno, muy rápido, como lo comentamos. Bueno, tenemos lo que las feminazis han impuesto a los jueces y los socialcomunistas, porque esto creían que le daban votos, con lo cual se están cometiendo injusticias como esta a todas las horas y a todos los días, ¿eh? O sea, no tengo más que opinar, porque, en fin, me preocupa más el futuro económico de España y que nos roben todo el dinero que tenemos, porque antes decía el señor Vera, dice, a los ricos más. Dice, no, bueno, más no, señor más, Vera, claro. Los ricos han sacado ya el dinero fuera de España. Ah, es a esos no les van a quitar nada. Sí, sí, completamente de acuerdo. No, en esto que decía usted con relación a este asunto, claro, pues fíjese, estos chavales han tenido que pasar las duras y canutas siendo acusados, martirizados y tal, por hechos que luego se ha visto por una sentencia que resulta que no habían cometido. Pero en principio el mal está ahí, se puede hacer, porque hay una legislación que permite que a usted le denuncie a alguien, porque sí, pues como usted es hombre y le ha denunciado a una mujer, pues entonces usted ya es culpable. Y no sé, pues sí, se investigará, pero en principio usted es culpable. Luego se investiga y efectivamente a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, pues queda claro que usted no fue culpable. Pero los tres años que le han martirizado, que le han perseguido y que usted ha estado apareciendo ante la opinión pública como y ante todo el mundo como un violador y resulta que era mentira. Bueno, y estas tres niñas americanas que se fueron a su país, hicieron la denuncia, se fueron a su país, no han vuelto, ¿no? Y... Pero es que ahora esas tres niñas... Espero que de oficio la fiscalía la acuse por una falsa denuncia. ¿Usted cree que le van a acusar? No, claro. Eso es la realidad. No le van a acusar a nadie. En absoluto. Vamos a cambiar ya su último tema. Y también dentro de este tema, luego hablaremos un poquito con don Roberto Centeno del viaje de Pedro Sánchez a los Estados Unidos. Es sobre los ataques del gobierno al Tribunal Constitucional que atentan contra los principios del Estado de Derecho, según la Unión Europea. Los ataques del gobierno de Pedro Sánchez y Podemos a la justicia atentan contra los principios del Estado de Derecho que fija la Unión Europea. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha recrudecido sus acometidas contra el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y ahora el Tribunal Constitucional, después de que la semana pasada declarase inconstitucionalidad el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma. La Comisión Europea, en su recomendación 2017/1520, afirma que se deben tomar medidas para hacer frente a la amenaza sistemática contra el Estado de Derecho. Europa recomienda en concreto a las autoridades polacas, pero haciendo extensivo al resto de países miembros, abstenerse de acusaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces individuales o colectivamente o del Poder Judicial en su conjunto. Fuentes jurídicas consultadas destacan que la recomendación de la Unión Europea se formula a partir de los estándares fijados por el Consejo de Europa. Inicialmente iba dirigida al gobierno de Polonia, que hacía lo mismo que ahora hace exactamente el español. No obstante, aunque se lo digan a Polonia, el estándar es general y aplicable para todas las naciones que forman la Unión Europea. Lo cierto es que esto es lamentable, porque, amigos, Pedro Sánchez, se ha salido la vicepresidenta y el presidente del Tribunal Constitucional, que ha sido acosado a un tribunal español para que dictara una ley de una forma determinada, cosa que está perseguida por el Código Penal, don Roberto Centeno. Ya, pero vamos a ver, aquí la situación es que es muy diferente, porque desde el principio de los tiempos, en la infausta transición, los partidos políticos se repartieron
el Poder Judicial. Es decir, cuando aquí en España se dice que somos una democracia, dice, ¿pero qué narices vamos a ser una democracia? Somos una oligarquía de partidos sin separación de poderes, que es algo muy diferente. Entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron repartirse la tortilla pensando, el manipular a los jueces como les han dado la gana, y lo siguen haciendo. Bien. Dices, es que están presionando al Tribunal Constitucional y están presionando al Tribunal Supremo. Bueno, si los han nombrado ellos, entonces habrá ahí un mar de fondo. No sé muy bien las razones por las cuales el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que en principio parecía imposible, pero hay una cosa muy clara, y eso lo tiene que tener muy claro Vox, que parece que sí lo tiene claro, y el Partido Popular, este mindundi corazón de albondiguilla de Casado, que ni siquiera, tú decías, ni siquiera ha recurrido todas estas leyes canallescas que tenemos encima. Pero que vayan ustedes Pablo Casado a Bruselas, es lo que has dicho tú, pero vayan a Bruselas y vayan a los tribunales, primero a los españoles, y si no les dan la razón, se le pueden dar por carambola, tienen que ir ustedes a Bruselas. Tienen los medios para poderlo hacer, y vayan allí y vayan de la mano. ¿Cuál es el problema? El problema es que el PP no va, el PP está de acuerdo con ellos. Hombre, si en Andalucía, que tenían que convocar elecciones para echar a Sánchez, que serían definitivas, y resulta que en vez de convocar elecciones, el Bonilla se pone de acuerdo con el PSOE para pactar no sé qué cosas y no sé qué leyes, y tan amigos y amigos para siempre. Pero Bonilla, ¿a qué narices está jugando? Y Casadín, pero bueno, como tú no mandas nada porque sois un reino de taifas, como habéis definido en el mini congreso de Galicia, pues es un reino de taifas, ¿y tú qué pintas? Porque no eres el rey de ninguna taifa. En fin, señoras y señores, o van ustedes a Bruselas de verdad y van en serio, o no consiguen nada. Es lo que he dicho a través de persona interpuesta a Isabel Díaz Ayuso, que ya está protestando porque le van a dar mucho más dinero a Valencia que a Madrid, que manda narices, porque Madrid tiene 5 veces más habitantes que la capital de Valencia, que Valencia capital. Isabel, o vas a Bruselas y pides una entrevista con Ursula von der Leyen y le dices cómo está repartiendo el dinero el soviet de Sánchez, o no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Señor Vera. No, bueno, estoy completamente de acuerdo en todo el tema este, de eso último que ha dicho. La ofensiva que hay contra Madrid en este momento es nauseabunda. O sea, el personaje este, el presidente de la Comunidad Valenciana, que ha hecho la peor gestión de la pandemia con diferencia, porque es que fue absolutamente bochornosa, que se le han echado encima la hostelería, el comercio, todo el mundo, los empresarios, porque ha sido un absoluto desastre. Ahora viene aquí, ¿qué pretende? ¿Que los madrileños le paguen al señor presidente de la Comunidad Valenciana sus gastos, los gastos excesivos que tiene su autonomía? No, mire usted, es que es absolutamente bochornoso. Y con relación al tema original, al tema de la judicatura, claro, es que fíjese que en España ya nos queda el Poder Judicial, porque ya no hay separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, es que es lo mismo. Hay países, en Estados Unidos, efectivamente usted puede tener la posibilidad de que en un momento dado el legislativo le tumba a cualquier tipo de iniciativa al Poder Ejecutivo. Eso puede ocurrir. En España no. En España esto no sucede. Ya es lo mismo, porque es la misma mayoría. Y lo único que nos queda es el Poder Judicial, que efectivamente no se ha llegado a hacer un Poder Judicial verdaderamente independiente, que es lo que tenemos que tener. Porque al final hubo aquí pues el conchabeo típico entre el pasteleo entre los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, esto es para ti, esto es para mí, y al final es una prolongación más de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, y eso es muy penoso. Por tanto, fundamental que tengamos un poder judicial independiente, y si hay que ir a Bruselas o donde haya que ir, que se vaya. Lo veo complicado, lo veo complicado, porque la presión que está haciendo el Gobierno es durísima, y ellos van a intentar controlar, y me parece que lo van a conseguir, también el Poder Judicial. Don Roberto Centeno, nos quería usted hablar
tiene un par de minutos para hablarnos de ese viaje de Pedro Sánchez a los Estados Unidos, de lo que le ha prometido el señor Sánchez a los empresarios norteamericanos, que al parecer usted habla de alta traición en toda regla, porque, bueno, no quiero adelantar la información, Sánchez está comprometiendo el dinero que tendría que llegar a empresas españolas para que dárselo a las empresas norteamericanas. Explícanos usted eso. Bueno, vamos a ver. Primero, el viaje que está haciendo el señor Sánchez a Estados Unidos para intentar de alguna manera lavar el ridículo espantoso que hizo con Biden, él ha querido decir, bueno, él ha intentado, con toda seguridad, que le recibieran algunos políticos de fuste y no lo han hecho. Porque miren ustedes, si al señor Sánchez le recibe el gobernador de Oregón, y digo Oregón porque es el sitio que está más lejos dentro de lo que es Estados Unidos continental, de Nueva York, se hubiera ido a Oregón. El alcalde de Nueva York no le ha recibido, no le ha recibido el alcalde de Nueva York. Bien, entonces él hace como que no se entera y dice, no, y es que yo he venido aquí a temas económicos y de inversión. Bien, ¿qué ha hecho? Se ha reunido con una serie de bancos de inversión y de fondos de inversión, y en particular con el señor Lynch de BlackRock, que estos son los, para que lo sepan ustedes, son los fondos, el fondo buitre más buitre de todos los fondos buitre del mundo, porque compra las cosas, bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, se ha reunido con ellos. ¿Qué le han dicho? Pues lo que le han dicho estos señores es, primero, que no están dispuestos a invertir en España por las siguientes razones. Primero, van a hacer ustedes una ley, una reforma laboral. Una reforma laboral que es infumable. No hay seguridad jurídica, allí puede pasar cualquier cosa. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Cataluña, pero pasa en cualquier otro sitio. No hay ninguna seguridad jurídica. Y bueno, luego ustedes, precisamente esta ley, con la que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo vamos a ir a un país donde no tenemos ninguna seguridad de que nuestras inversiones nos vayan a servir? Eso es lo que le ha contado. ¿Y qué les ha respondido? Que una de las cosas, digamos, la bandera que ha sacado. Dice, mire usted, es que tenemos unos fondos europeos que nos van a venir un río de dinero. Mentira, porque es el chocolate del oro, como lo he explicado mil y una veces. Y ese río de dinero, pues si ustedes hacen inversiones allí, pues bueno, pues les puede tocar algo. Luego me referiré a la última visita a Tim Cook en el de Apple. Bien, entonces, lo que ha conseguido, Roberto, escúcheme. Estamos fuera de tiempo de este bloque, vamos rápido. Bien, se ha ido después, o se va a ir, no sé si está ya, a Los Ángeles. ¿Saben ustedes a quién ha ido a visitar a Los Ángeles? No se lo van a creer. A Netflix, a HBO, a Disney Channel, a los distintos canales que ya saben ustedes que se dedican a esto. Yo la verdad es que no entendía cómo puede ir hasta Los Ángeles para visitar a estas empresas, bueno, también, y al Jet Propulsion Laboratory, que está también allí y que es para los viajes a la Luna y los viajes a Marte, que a lo mejor es que piensa ir a Marte o algún sitio así, porque ¿qué narices se te ha perdido a ti en el Jet Propulsion Laboratory si estás hablando de inversiones en España y estás hablando de que venga dinero a España? Pero yo no lo entendía. Pero alguien, ¿puedo decir quién? Sí. Que ha sido este señor que tengo a mi izquierda, me ha dado una explicación. Lo dice usted por mí. Sí. Bueno, si quiere no lo digo. No, cuéntalo usted, no hay problema. Me ha dado una explicación verosímil, porque la verdad es que no se me ocurría por qué podía ir. Bueno, pues don Jesús Ángel, que claro, de esto sabe 1560 veces más que yo, me ha dicho, pues probablemente, lo que ha ido, señoras y señores, ¿a qué se puede ir a ver a Netflix, a HBO, a Disney Channel, a los distintos canales de esto? A encargar una serie sobre la guerra civil española
en donde aparezcan los nacionales como unos asesinos, y los asesinos y criminales del Frente Popular aparezcan como las hermanitas de la caridad. Eso es lo único que se me ocurre que tiene todo el sentido de ir ahí. Y luego el final, que va a ser ir a ver a... porque él no viene a verle, él tiene que ir a San Francisco a ver a Tim Cook, el presidente de Apple. Uh-huh. ¿A qué narices va a ver al presidente? Roberto, termine usted. ¿Le va a ofrecer acaso, pregunto, le va a ofrecer acaso el que fabriquen Apple en España? Eso es imposible por toda una serie de razones. Me comentaba, luego las puede comentar mejor que yo, Ronald Edo, que me sustituirá. No entiendo, pero una de las cosas que sí puede hacer es darle fondos europeos para ayudarle a hacer coches eléctricos, lo cual sería una traición a Telefónica, sería una traición al Banco de Santander, sería una traición a las instituciones españolas. A las empresas españolas. A las empresas. Don Roberto, estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo porque nos está esperando ya Maybo Petit también, que tiene que entrar. Y tengo que hacer una mención, decirles a todos ustedes que si quieren dormir tranquilo, sin pensar que van a cobrar el alquiler, o están pensando en arrendar una vivienda, a ver si nos ponen el cartelito, ahí lo tenemos, ya está habitada esa vivienda, pero tienen problemas de cobro, no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino. Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas, y es la que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121, o en la página web arrenda.es. Haga como don Roberto Centeno, que solucionó todos sus problemas de alquiler. Don Roberto, ¿llamando a quién? A Arrenda, precisamente. A Arrenda. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. ¿Me permite leer? Es una... que estamos fuera de tiempo, nos está esperando. Pues pido la Declaración de Derechos Humanos, artículo 18. Estamos fuera de tiempo, vale. Que estamos fuera de tiempo. De acuerdo. Nos vamos a publicidad, pero viene con nosotros ahora ya don Ronald Edo, que nos va a hablar de lo que está pasando en Cuba junto a Maybo Petit, atención, y hablaremos de cómo Donald Trump en su momento acusó de graves delitos a la señora Hillary Clinton, delitos gravísimos, delitos oscuros, y se lo dijo en la cara. Lo vamos a ir recordando. Amigos, no se vayan, porque todavía falta que le digamos quién es la amiga, muy amiga de Pedro Sánchez, que está en el Consejo de Ministros. Después de publicidad.